Jordi Martí. Para la suplencia quedará Íñigo, como estará Miguel, así como portero suplente David. Ojo, ha habido ahí una pequeña pausa y me llamas al teléfono habitual, que es el mío, ¿vale? Y probamos, pero de momento hay una jugada por la banda derecha. Ojo, el centro, que se ha ido envenenando, de Alex Sánchez, ha tocado guardameta. Lumbreras se apoya ahora en Oscar Reche, este nuevamente para Fernando Lumbreras, tocando ahora para Marcos Martín, todos parados, el balón que va a la frontal del área, toca de primera Fernando Espada, para matar, gol del Club Deportivo Tudelano. Jugada de maestro. Salir a la contra por la banda izquierda, pero de primera se ha marchado de Jonathan, ese jugador, el remate, ahora se han escondido. El Club Deportivo Tudelano ha mandado un balón en largo sobre Hugo, ese el delantero centro del equipo getafense, escorado un poco a la izquierda y le sale al paso el Marcos Martín, al final el que recupera el esférico es Oscar Reche, ya jugando de primera hasta Víctor Bravo, que sale con el esférico, pasa la línea en medio, ojo que puede haber una jugada de peligro, que va por la izquierda, tiene el apoyo de Alex Sánchez, Jupunce el punto, al pase de la muerte al punto de penalti, un poquitín corto para Jordi Martí, y ahora ha habido falta de la presión. 26 minutos de la primera parte aquí en el estadio Getafe, como se veía al final, que lleva el esférico, se intenta marchar el Tequila Laguna, le recupera el esférico, que monta ahora un balón en largo buscando la circulación, se hace con el balón, ojo que para la jugada, vamos a ver, porque ha recibido el... Golesador, recordemos los autores de los tantos, el 0-1 en el minuto 16, Alex Sánchez, el 0-2, minuto 31, Esparza. El esférico abre a la izquierda buscando a Fernando Lumbreras con el esférico, centra hacia el punto de penalti, ahí a punto ha estado de llegar el jugador Jordi Martí, ha tocado los dominios de Zaparay. Ahora hay una falta por el lado derecho, lo sacan en corto rápidamente sobre el jugador José Félix, el intento de disparo se le va para Jorge Sáez, allí recupera el balón Oscar Reche, tocando de primeras por Jordi Martí, este para Cincueta, abriendo la banda izquierda para Alex Sánchez. Alex Sánchez que colga el punto de penalti y se incorpora por la banda izquierda. Chus Rengo, comentarista de los partidos del Club Atlético Osasuna. A patadón a la bullé le llaman. Y empezando con el balón, se va hacia la banda derecha. Allí controla el esférico. Juega con Víctor Bravo, este para Esparza. Esparza hace un regate, intenta tocar de primera. Es Fernando Lumbreras el que intenta el disparo cerca de la frontal del área. Y hay que decir que ha habido una jugada un tanto polémica que ha perjudicado al Club Deportivo Tudelano, puesto que lo explicamos, pero vamos a contar porque primero hay ocasión de peligro para el Club Deportivo Tudelano, el rechace de la defensa del equipo getafense, que a punto ha estado quedado anulada por fuera de juego del jugador, con el balón se pasea por el frontal del área, terreno libre, abierto para la derecha, incorporación de David González de Zarica, tiene por la derecha Jesús La Laguna hacia la línea de fondo, hace el pase de la muerte, el balón que rechaza la defensa del Getafe. Ahora mala entrega, ojo que sale a la contra, una rápida impulsión, Javi Navas, para Jordi Martí, abriendo la derecha en la incorporación de cabeza, el esférico que se pasea en ese remate de Jonathan, que había cedido. Y ojo a las contras, aunque están todos en su terreno de juego, intentan por la derecha,
Porque ojo, que se ha marchado Javi Navas, se intenta sorprender el disparo de Federico Arquiteto, y ahora el que intenta hacer la contra es el Getafe, es Félix el que busca la internada, aunque está muy rápido a la contra la defensa del Ciudadano, y es Jesús La Laguna el que le recupera al esférico. Me río porque es que vamos. Jugando hacia atrás para Fernando Lumbreras, que cuelga hacia el punto de penalti, rechaza la defensa, en la frontal dispara Becerrica, y el balón en disparo bastante libre, David González para Esparza, este toca de primeras, es para Jordi Martín, el fútbol en el interior del área, intenta el recorte, le quita el esférico, aunque recupera el balón Jordi, centra de cabeza, allí el balón que le puede caer, allí Becerrica intenta el disparo. Del Club Deportivo Tijuana, quizá más para añadir unos minutos al crono. Ojo en ese centro que ha caído un poquito largo, y el balón, el rechace defectuoso del corto de Zapaez, lo recoge el jugador, ha sido precisamente Alex Félix, y viendo un poquito adelantado. Se va a sacar el saque de esquina desde la banda izquierda, entrada hacia el punto de penalti, y a punto ha estado el esférico, el balón que sale colgado, balón hacia él, se pasea, y al final peligroso balón que se ha ido embalando.